Muy buenos días. Mi nombre es Rolando Hermida, gerente de mercadotecnia en Siemens PLM Software en México. Estamos muy contentos el día de hoy de que nos estén acompañando en este webinar, Protegiendo el motor detrás de tu empresa, hoy 28 de noviembre de 2012. La verdad es que en Siemens estamos muy contentos de que el día de hoy nos puedan acompañar. Tenemos una agenda bastante interesante para ustedes el día de hoy. Antes les quiero dar nada más el aviso de que este webinar está siendo grabado. Por si tienen algún inconveniente, pueden incluso cancelar su asistencia. Si es que no, están muy bienvenidos. Después, este webinar lo publicaremos en una página de YouTube para que puedan verlo nuevamente y ver el detalle, sobre todo de las demos, que están realmente muy interesantes. Bien. Estamos muy contentos el día de hoy, déjenme decirles, porque les queremos dar la bienvenida a nuestros clientes en Sudamérica. Es la primera vez que estamos transmitiendo desde México para clientes dentro de todo el cono sur de América, de modo que muchísimas gracias por su asistencia y su esfuerzo. Sabemos que los horarios allá son distintos de aquí en México. Aquí en México son las 11 y fracción de la mañana, puede ser posible que haya sido un poco más tarde, con lo cual la verdad es que les agradecemos mucho. Es muy importante que yo les diga que allá en esa zona de América, a quien deben de contactar, independientemente de que seguramente se van a poner en contacto con ustedes, a quien deben de contactar es a mi contraparte en Sudamérica. Él es Dan Siqueira, él está ubicado en Brasil. Él también es gerente de mercadotecnia en Siemens PLM, pero para el área de Spanish South America. Y su correo es dan.siqueira@siemens.com. Voy a pedirles que tomen nota de este correo electrónico. En un momento dado, si tienen alguna inquietud, ellos, Dan puede inmediatamente contactarlos para cualquier inquietud que ustedes tengan. De modo que muchísimas gracias por su asistencia y son muy bienvenidos a este webinar. Siguiendo con la presentación, el día de hoy vamos a estar como panelistas principales José Luis Hernández, el ingeniero José Luis Hernández. Él es Technical Application Specialist aquí en Siemens PLM Software en México. Ahí está su correo electrónico, jh.hernandez@siemens.com. Y su servidor, como les mencioné hace un momentito, Rolando Hermida, gerente de mercadotecnia también en Siemens PLM Software aquí en México. Mi correo es rolando.hermida@siemens.com y mi Twitter es @rolihermida. Esta es la agenda. Me voy a permitir dárselas a conocer. Seguimos con las buenas noticias. Estamos muy, muy contentos de contar con un invitado especial. Es un cliente muy querido por nosotros. Es el ingeniero Daniel Ortuño, director general de Micio, aquí en México. Él ha aceptado esta invitación el día de hoy. Montajes y Servicios Industriales Ortuño es la empresa. Él nos va a, en primer lugar, nos va a plantear su experiencia como usuario de SolidEdge. ¿Quién más que la experiencia propia del cliente para hablarnos de las bondades y de los beneficios que ha traído SolidEdge para su empresa? Con lo cual estamos muy agradecidos y muy contentos de que esté Daniel Ortuño acompañándonos. Inmediatamente después, su servidor Rolando Hermida va a darles una presentación un poco no tan técnica, un poco hablando de los beneficios de Synchronous Technology, que es, digamos, el motor que va detrás de toda la parte de SolidEdge. Inmediatamente después, tenemos al ingeniero José Luis Hernández con una demo de SolidEdge. Vamos a ver cómo funciona SolidEdge, lo van a poder vivir. Al menos en este momento remoto, sin embargo, hay posibilidades de que ustedes lo puedan probar también. Para terminar, tenemos dos asuntos especiales. Uno que es el anuncio de ciertas promociones que tenemos tanto para México como para Sudamérica. Y finalmente, la sesión de preguntas y respuestas. La sesión de preguntas y respuestas, me permito informarles que a mano derecha, arriba de sus pantallas, van a encontrar una sesión de chat. Algunos de ustedes ya han estado mandándome algunos mensajes por chat. Así es como vamos a contestar
Esperamos la mayoría de las preguntas. Todo depende del tiempo, obviamente, y no queremos quitarles mucho su tiempo. Estamos en las redes sociales. Me da también mucho gusto anunciarles, ya les había dado mi Twitter. Soy Social Media Ambassador. Eso quiere decir que yo tuiteo normalmente cuestiones relativas a Solid Edge, a PLM en general, a diseño CAD, aspectos de CAM también, de CAE, y en general de Solid Edge, ¿no? Entonces, estén muy pendientes de mis tweets si gustan. Son muy bienvenidos a seguirme en Twitter. Yo de vuelta también los podré seguir y estar también enterados de todo lo que ustedes puedan poner. Estamos en Facebook, facebook.com/SolidEdge. Ustedes también pueden seguir a Solid Edge en Facebook. Aquí no nada más participa su servidor, también participa gente prácticamente de todo el mundo, usuarios, gente de desarrollo de Solid Edge, ejecutivos de Solid Edge, etcétera. Que estamos muy pendientes también de todo lo que está sucediendo dentro de este hermoso campo del diseño AutoCAD 3D. Otra buena noticia para todos ustedes es que tenemos dos tipos de licenciamiento, digamos, previo a la compra, que es el licenciamiento empresarial. Es una prueba por 45 días, absolutamente gratuita. Esta es la dirección electrónica en la que ustedes pueden descargar la prueba de 45 días de Solid Edge. Con ella ustedes tendrán toda la posibilidad de explorarlo, de ver cómo funciona, de entrar a las tripas de la misma aplicación y verán que se van a convencer. Entonces, esta es la dirección electrónica de la licencia empresarial de prueba por 45 días sin costo y absolutamente también sin ningún compromiso, por supuesto. Está la licencia estudiantil por un año. No quiere decir que al siguiente año ya no lo puedan utilizar, lo que pasa es que es renovable. Esta es la dirección también, es un poco más larga. Si gustan, si ustedes son estudiantes en alguna universidad y están estudiando alguna ingeniería, diseño industrial, cualquiera de las carreras que tengan que ver con el diseño, bueno, pues seguramente les va a interesar mucho también descargar la licencia también gratuita para estudiantes. Ambas son gratuitas. Y se pueden utilizar sin ningún problema. Y bueno, sin más preámbulo, voy a abrir los micrófonos. Daniel, no sé si me escuchas. Daniel. Daniel, ¿puedes escucharme? Parece que tenemos problemas un poquito con el audio de Daniel Ortuño. Vamos a ver si podemos poder, porque él no está con nosotros aquí físicamente, él está en sus oficinas. Entonces, vamos a ver si Daniel nos puede escuchar. Yo creo que sí nos escucha. Lo que sí es que nosotros no lo escuchamos a él, a pesar de que ya está sin. Vamos a ver. Daniel, ¿me escuchas ahora sí? Te escuchamos. Sí, te escucho. Bien, Ah, okay. excelente, Daniel. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a poner tu presentación, Daniel, en este momento. Está ya en Sí, la pantalla claro. tu presentación. Entonces, si gustas, empezamos. Muchas gracias y bienvenido, Daniel. Muchas gracias, igual a ti, que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Ortuño, trabajo en el área de diseño e ingeniería de montajes y servicios industriales Ortuño SADCB. Adelante, Rolando. Nosotros somos una empresa dedicada al diseño, fabricación e instalación de equipo mecánico, industrial y de proceso. Nos integramos de manera participativa en la solución de problemas y mejora del proceso de nuestros clientes. Adelante. Este es un esquema de cómo trabajábamos anteriormente de tener la licencia de Solid Edge. Tomábamos los conceptos, las ideas y las perspectivas.
Lo empezamos a plasmar a un proyecto y por partes separadas hacíamos todo lo demás, la parte del desarrollo, la aplicación de un software de diseño CAD en 2D, y en ese momento se nos dificultaba un poco la parte del diseño estético, que lo teníamos muy poco desarrollado. Adelante. Un día conocemos Solid Edge con Synchronous Technology, nos hacen un demo, se nos hace bastante atractivo, por lo que decidimos invertir en la licencia de Solid Edge. En ese momento todo cambia, todo el esquema de diseño cambia para nosotros. Desde tomamos los conceptos, las ideas y las perspectivas, las plasmamos directamente en el software de Solid Edge, y a partir del software se da todo lo demás, la parte del diseño estético, el desarrollo del proyecto, y todo va saliendo desde el mismo software. Adelante. ¿Qué es lo que ha hecho Solid Edge para montajes y servicios industriales? Agiliza tiempos de diseño. Con este software hemos reducido hasta en un 80% el tiempo de diseño. Anteriormente un equipo que tardábamos hasta 3 semanas, 4 semanas en diseñarlo, con Solid Edge únicamente necesitamos de una semana para realizarlo. Nos reduce costos de prototipo. Con Solid Edge hacemos una presentación a los clientes, hacemos un demo, una presentación de cómo va a trabajar el equipo. En ese momento el cliente decide si es realmente lo que quiere o hay que hacer alguna modificación, todo desde el diseño. Nos reduce costos por error de ensamble. Anteriormente era muy común tener piezas de gran tamaño con algún barreno desplazado. Eso nos implicaba desmontar la pieza, una pieza suponiendo de 250, 300 kilogramos, quitar la pieza del equipo, montarla en el área de proceso y reparar ese barreno, ese error de diseño. Y eso pues nos lleva aproximadamente 1 o 2 días en hacer ese proceso. Nos ha mejorado tiempos de proceso y entrega. Tenemos una versátil comunicación entre el cliente y proveedor. Es muy común que muchos clientes utilicen otro tipo de diseño, de software de diseño en 3D. Cuando nosotros detectamos alguna anomalía en el diseño, se lo hacemos saber al cliente. Anteriormente, a partir de esa indicación del error, el cliente hacía sus modificaciones en su software. Esto les llevaba aproximadamente 1 o 2 días en resolver ese o hacer esa modificación en su software. En este momento nosotros le hacemos entender que tenemos la capacidad de manipular sus propios diseños con nuestro software y poder hacer esta modificación desde nuestras instalaciones. Se hace la modificación, se le envía el diseño para la autorización, y en ese momento seguimos trabajando. Eso nos lleva aproximadamente 2, 3 horas en poder hacer esa modificación, y seguimos trabajando sin perder tanto tiempo. Tenemos una amplia visión de planos y diseños. A esto, todo esto yo le agregaría una mayor competitividad, una mejor imagen de la organización, darle un valor añadido a los productos que hacemos, y por todo esto se resume a un aumento de ganancias. Adelante, Rolando. Este es un ejemplo de cómo se trabajaba antes y después de Solid Edge. Esta es una corona de para pruebas de alta tensión que se nos pidió ofertar en 2006 y en 2011. En 2006 el cliente nos proporciona el diseño en 2D, se hace la oferta y a partir de eso pues ya se da una resolución. En 2011 nos piden diseñar la corona, y este es el resultado con Solid Edge. A continuación les voy a presentar
una tabla comparativa de qué fue lo que pasó con estos dos proyectos. En 2006 el cliente, bueno, no invertimos tiempo en el diseño, el cliente nos lo proporcionó. Nos llevamos 5 días en generar la oferta. El cliente se tardó 3 semanas en darnos la resolución para que al final nos dieran la noticia de que habíamos perdido la licitación. Para este proyecto invertimos 5 días más 26 días en 26 días totales hasta que llegó la resolución. En 2011 tardamos solamente 3 días en hacer el diseño, un día más en presentar la oferta. El cliente nos tarda 3 días en darnos la resolución del proyecto, nos autoriza con una orden de compra. En este caso tuvimos únicamente una inversión de 7 días. Adelante. Esta es la fotografía del equipo terminado. La corona tiene aproximadamente 2.3 metros de diámetro, 50 centímetros de altura. Algo que es muy difícil de concebir con un diseño en 2D. Adelante, Rolando. Este es otro ejemplo de qué es lo que se puede hacer con Solid Edge. Es un cable para transporte de un transformador de tensión que pesa aproximadamente 7.5 toneladas. En 2005 nosotros diseñamos este carro, algo muy sencillo, una estructura base de vigas. Como les comento, bastante sencillo al grado de que se le dieron a otros proveedores a fabricar. No tenía gran ciencia hacer o copiar este diseño. En 2011 nos citan a varios proveedores para ofertar el mismo carro. Teniendo ya la licencia de Solid Edge, nosotros presentamos un nuevo diseño, algo totalmente diferente a lo que se había hecho en 2005. En ese momento el cliente le agrada mucho la idea de tener un nuevo diseño, de darle mejor imagen a sus equipos y nos autorizan la fabricación de 8 equipos. Adelante, Rolando. Se le hace un análisis de elemento finito al carro para presentárselo al cliente y que el cliente esté satisfecho con lo que se le está proponiendo. A esto yo le llamo diseño responsable. El software nos permite hacer esto. En ese momento el cliente sabe que realmente lo que estamos haciendo cumple con las expectativas que él requiere. Adelante, Rolando. Esto es lo que sucedió ya en números con la fabricación de estos 8 equipos. Para el diseño ya final nos tardamos 5 días en realizarlo. El tiempo de producción fue de 6 semanas. No tuvimos ningún error de ensamble para este equipo. Esto representó un 6.5% de las ventas anuales totales de inicio y el 91% del costo de la inversión de la licencia de Solid Edge. Esto quiere decir que lo que nosotros pensábamos que íbamos a tardar más tiempo en recuperar, casi en 6 semanas teníamos cubierto el 91% de lo que habíamos invertido en el software. Adelante, Roland. ¿Por qué digo que se diseña mejor con Solid Edge? De la misma forma, el cliente nos envía un plano en 2D. Nosotros, a partir de ese mismo plano, lo convertimos con el mismo software, tomamos las mismas especificaciones de diseño y la realizamos en 3D. Se la presentamos al cliente. Le gusta cómo se ve este diseño y en ese momento también nos autoriza el proyecto. Adelante, Rolando. Este es el resultado de ese
de ese proyecto. El tanque con algunos cambios para para el proceso que ellos iban a ocupar. El diseño que tenían anteriormente tenía algunos detalles, algunos errores de diseño por concepto de presión. El diseño estaba fabricado para presión positiva y nosotros lo diseñamos para presión negativa. Entonces, sí, se diseña mucho mejor con Solid Edge, con resultados mucho más eficientes. Adelante, Rolando. Este es una máquina, nosotros le llamamos máquina GAP, de gelado a presión. Este equipo se envió a Rusia por concepto de embarque. Este equipo tenía que ir desarmado totalmente, bueno, en su mayoría. Se le tenía que enviar al cliente un despiece a detalle de todos los elementos del equipo para que ellos lo pudieran ensamblar en Rusia. De esta forma se hace el despiece del equipo, se le hace listas de partes, todo con el software. El equipo tiene aproximadamente son dos máquinas las que se enviaron y tiene aproximadamente un año trabajando. En este momento se está diseñando otro equipo para mezclado de resina para esa misma planta en Rusia. Esto, de no ser por el equipo, no hubiera sido posible. En este momento yo podría decirles o preguntar, decirles cuál es el papel del diseño en mi empresa. El papel principal del diseño es este concepto de la materia prima. ¿Cuál es la herramienta de producción de esta materia prima? Yo podría decirles que es una mente creativa y Solid Edge con Synchronous Technology. Y una pregunta que me gustaría que todos nos hiciéramos, y creo que es muy importante para tener la concepción de lo que es el diseño en nuestras empresas: ¿cuánto invierto en diseño? Eso creo que es una pregunta importante, y en ese momento podríamos decidir acerca de hacer una buena inversión con Solid Edge. Con esto le doy las gracias. Gracias, Rolando, por la invitación. Fue un placer estar con ustedes. Al contrario, Daniel, te agradecemos mucho. Extraordinaria pregunta: ¿cuánto invierto en diseño? Ahí mismo se está demostrando de viva voz tuya cuánto es lo que estás ahorrando, incluso cuántos clientes te has ganado gracias a la utilización de Solid Edge. Y eso es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, Daniel, te agradezco muchísimo. Vamos a pasar a la presentación ya siguiente, a cargo de un servidor. Bien. Para empezar, yo lo que quisiera preguntarles, y no precisamente pienso que me contesten ahorita, de lo que es una pregunta en general y qué es PLM. Muchas veces nos preguntamos qué es PLM, hemos oído el término de PLM, pero muchas veces no sabemos a qué se refiere o qué significa. Bueno, PLM son las siglas en inglés de Product Life Cycle Management, que es todo la administración del ciclo de vida del producto desde su concepción, diseño, simulación, digamos fabricación, ensamble, toda la parte de la planta, el supply, el soporte, etcétera. Es todo un ciclo, y este ciclo nosotros lo controlamos prácticamente todo en Siemens. ¿Cuál es la parte que a nosotros nos interesa dentro de Siemens? La parte izquierda que están viendo dentro de esta plataforma de Siemens PLM, que ahorita mismo se las voy a mostrar. Dentro de Siemens PLM, en la parte de Velocity Series, es importante hacerlos notar, la parte de Velocity Series cuenta con prácticamente cuatro productos importantes. Uno que es, y me voy a permitir empezar por Solid Edge, que es la parte del diseño. Ahí es en donde se concibe prácticamente todo, como decía Daniel,
¿Cuánto estamos invirtiendo en diseño? Bueno, pues esta es la parte crítica para nosotros, la parte del diseño. Que no haya errores, ¿no? Pudimos ser testigos de cómo el carrito que carga 7.5 toneladas que diseñó Daniel y construyó además, se construyó con cero errores. Eso es gracias también al diseño y a la validación con FIMAP, que es nuestra herramienta de análisis de elemento finito. La construcción se hace con un software que se llama CAM Express, que saca ya el código G para que se pueda construir ya sea en torno o en CNC, en cualquiera de estos ambientes, con cualquiera de estos de estas máquinas, y concluimos con la construcción. Y finalmente tenemos la administración, que está hasta abajo con Teamcenter Express, administración de datos. Es muy importante que nosotros, cuando manejamos muchas piezas, sepamos cómo administrar los datos que estamos teniendo, obteniendo de nuestros mismos productos. Esto es lo que básicamente, y a muy, muy grandes rasgos, quiere decir PLM, y dónde entra la parte de Velocity, y dónde entra Solid Edge dentro del proceso de PLM. Esto es a lo que concluimos con Solid Edge, ¿no? Solid Edge es la herramienta de diseño 3D, digamos, que más se utiliza para muchos aspectos. Ahí tenemos una impresora, un micrómetro y una olla marca Tefal. Todos estos son clientes de Solid Edge que han logrado trascender gracias a la herramienta. Pero bueno, en resumen, yo lo que quiero es darles a conocer cuáles son todas las ventajas que tiene Solid Edge. Ahí vemos prototipos digitales, ya vimos importación de 2D a 3D, hoja de lámina o sheet metal. Tenemos ensambles masivos, también dibujos automáticos. En un momento dado explicaremos cómo. Existe la colaboración con Solid Edge, simulación, como ya también lo veíamos hace un momentito, y finalmente la administración de datos. Todo esto forma parte de el portafolio de Velocity Service. Hablando un poco de las ventajas de Solid Edge, me gustaría darles a conocer cuáles son, en resumen, las cuatro ventajas que nosotros estamos viendo en Solid Edge. Uno, diseño acelerado. Estamos diseñando mucho más rápido, sin errores y con grandes ventajas por eso. La segunda es revisiones más rápidas. ¿Por qué revisiones más rápidas? Porque tenemos la posibilidad, gracias a Synchronous Technology, de revisar en el mismo momento en el que lo estamos haciendo. Mejor reutilización. Estamos optimizando la parte de lo que ya teníamos o lo que ya nos están mandando algunos clientes a que utilicemos. No tenemos que redibujar, no tenemos que retrabajar. Reutilizamos mucho mejor todo lo que estamos obteniendo. Y es realmente muy fácil de aprender. Somos expertos prácticamente en 15 días. Es una herramienta verdaderamente muy fácil de aprender, muy intuitiva en un momento dado. Hablando de diseño acelerado, bueno, estamos con, por ejemplo, el diseño en 2D a 3D es híbrido, se puede pasar de un momento dado de 2D a 3D realmente rápido, es un prototipo digital total en 3D lo que obtenemos, la captura de propósito es automática, se rediseña sobre la marcha, estamos rediseñando nuestras geometrías, nuestros productos realmente sobre la marcha. No estamos en un ambiente de pruebas, ni mucho menos. Ya lo que estamos dibujando, lo que estamos diseñando, ya lo definitivo. Sin historial y sin planeación previa. Se preguntarán, caray, ¿cómo que sin historial? Si normalmente, bueno, necesitas un historial de diseño. Bueno, pues aquí es sin historial y sin planeación previa en un momento dado. Esto ahorra también muchísimo tiempo. Esto, al final del día, lo que más nos va a impactar dentro de la empresa es que estamos 25% mínimo, 25% más rápido en el mercado, lo cual es súper importante para nosotros, para nuestras empresas, para generar más ingresos. Las revisiones más rápidas. Tenemos reglas activas para un propósito preservado, lo cual hace que sea mucho más rápido. Las reglas activas nos ayudan a eso. Sin restricción para cambios flexibles. Los cambios se dan prácticamente en el momento, instantáneamente. Sin regeneración, dispersar ejecución rápida. Esto hace que las revisiones que tenemos de los clientes las hacemos prácticamente en minutos. Así como nos llega un archivo
en cualquiera de los otros software CADs que tengan nuestros clientes, nosotros podemos revisarlos realmente y prácticamente en minutos. Mejor reutilización, esto es importantísimo, es algo crítico para nosotros. El volante de dirección sirve para editar directamente. El volante de dirección es una ventaja que tiene Synchronous Technology, ahorita lo van a ver. Tenemos también dimensiones en 3D para cambios precisos. Estamos trabajando realmente en 3D, dibujando en 3D prácticamente. Y ahorita lo vamos a ver en la demo. Reglas activas, encuentra el propósito del diseño. ¿Esto qué quiere decir? Que las ediciones importadas son sin costo. Muchas veces nosotros tenemos que contratar a un tercero para que haga las ediciones. Bueno, pues esto se acabó. Con Solid Edge nosotros dentro de la empresa lo podemos hacer. Y en este momento tenemos una demo de revisiones más rápidas. Voy a pasar la presentación a José Luis Hernández. José Luis, tienes el micrófono abierto. No sé si me puedas escuchar y escucharte a ti también, si quieres hacer una prueba. José Luis, ¿me escuchas? Sí, yo escucho, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, muy bien. Entonces vamos a hacerte presentador ahorita. Vamos a ver la pantalla de José Luis. Vamos a ver. Ok, me dices si ya puedes ver. Está ya tu pantalla en la pantalla. Ya podemos ver tu pantalla. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por esta oportunidad que nos dan de mostrar la plataforma. Y bueno, en esta sección vamos a ver una pequeña comparativa de qué es un modelador tradicional, cuáles son los conflictos y cuáles son los problemas que resultan de trabajar con modeladores basados en historial, los cuales pues presentan siempre una jerarquía o una relación de construcción con respecto al tiempo en el cual fueron generadas cada una de las operaciones. Primero que nada, bueno, como lo comentaba el ingeniero Daniel, ¿qué pasa cuando el cliente nos regresa una geometría o un proyecto en el cual nosotros hemos estado trabajando y resultan algunos cambios, los cuales representan algún tiempo de diseño, ¿no? Tradicionalmente, cuando nosotros hacemos un cambio en un programa basado en historial, lo primero que tenemos que hacer es buscar la operación la cual rige cada una de las características. Por ejemplo, en este caso nos piden que tengamos, primero en esta operación que tenemos seleccionada, que tenga una profundidad de 45 milímetros, y que estas dos cavidades permanezcan en el mismo nivel. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cambiar las definiciones, y algo muy importante que tiene que ver esto es que la persona que hace el diseño es prácticamente la única persona que puede realizar cambios dentro de esta operación. ¿Por qué? Porque resulta extremadamente difícil estar, pues buscar o saber cuál es la operación que define esta, por ejemplo, en este caso, la altura de esta cavidad. Podemos observar cómo tuvimos un tiempo de demora, un tiempo de generación de esta característica, debido a que, bueno, como tenemos un árbol de construcción, tenemos que regenerar absolutamente cada una de las características que se encuentran después o construidas en un tiempo después a la construcción de este modelo, ¿no? Entonces, bien, vamos siguiente a editar la siguiente característica. Nuevamente tengo que entrar a todas las características iniciales de esta construcción. Y bueno, yo aquí nuevamente puedo editar la construcción o cuáles son los parámetros de mi diseño. Y a lo mejor de una forma paramétrica también puedo utilizar algunos puntos de referencia para que tengan el mismo valor, ¿no? Sin tener que teclearlo manualmente. Terminamos y nuevamente podemos observar de nuestro lado izquierdo cómo todas las características que se encuentran después de su tiempo de construcción están pausadas en el tiempo. Incluso podemos ver cómo, pues, la visualización de mi modelo se torna
pues no inconcluso. ¿Por qué? Porque se está regresando a partir del punto en el que fue generada esta característica y después tiene que recalcular. Por eso tenemos aquí nuestro reloj de arena trabajando, porque está calculando y está regenerando nuevamente cada una de las operaciones que estaban subsecuentes a este punto, ¿no? Bien. Tuvimos suerte o tuvimos la oportunidad de que este cambio se resultara, entonces podemos continuar con los cambios solicitados. Los siguientes cambios es que esta superficie, que es una superficie que no es precisamente plana, tenemos que hacerla 10, también 10 milímetros más abajo, y también tenemos que cambiar el ángulo de mi geometría total. Tenemos que agregar 10 ángulos más, 10 grados más, ¿no? Entonces, bien, aquí, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que saber que no es la definición, sino que es el perfil o el sketch que está definiendo esta geometría, es lo que me está rigiendo esta característica. Nuevamente, si yo no soy la persona que diseñó originalmente este modelo, es difícil estar encontrando cuál es la característica que lo define. Entonces, bueno, si agregamos 10 milímetros, simplemente cambiamos. ¿Por qué? Porque esta tecnología tiene la ventaja de ser paramétrica. Yo puedo cambiar algunas variables. Termino esta operación y nuevamente ahora puedo observar cómo la construcción de esta característica era en un tiempo muchísimo anterior a la construcción original. Por lo tanto, el tiempo de demora va a resultar pues mucho más grande, ¿no? Cada vez, mientras más pronto sea el cambio dentro del proceso de diseño, más tiempo voy a tener que esperar para la regeneración de mi modelo. Por último, voy a cambiar o voy a regresar a las características originales que me pidió mi cliente hacerle los cambios, y necesito agregar 10 grados a esta cara de aquí. Primero, pues bueno, aquí me doy cuenta que la opción que define este ángulo o la distancia, la dimensión que me define esta geometría es mi primer sketch que está generado, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente yo pienso que planeé esta operación y simplemente agrego un ángulo, el ángulo como lo necesito, ¿no? Salgo de mi construcción. Tengo, al parecer, mi construcción inicial terminada, y nuevamente tengo que esperar a que se empiecen a calcular o a regenerar cada una de las operaciones. Aquí, nuevamente, el tiempo de regeneración empieza a ser un factor mucho más importante, ¿no? Sin embargo, resulta que como este cambio no fue planeado desde un principio, alguna de las operaciones que estaban después a esta no, pues no tuvo un resultado exitoso. Por lo tanto, la geometría de mi modelo cambió completamente. Esto es algo que ya no me sirve dentro de mi proceso de diseño. Por lo tanto, voy a tener pues prácticamente aquí lo que tengo que hacer en un proceso tradicional es regresarme al punto inicial y volver a construir absolutamente todo mi modelo. Esto resulta muchísimo tiempo de pues de retraso, ¿no? Sin embargo, vamos a ver qué es lo que Solid Edge con Synchronous Technology nos propone o nos presenta dentro de esta geometría, ¿no? Voy a abrir exactamente la misma geometría, pero ahora está trabajando con la tecnología de Synchronous Technology. Primero, pues bueno, vamos a cambiar la construcción que tiene mi modelo y voy a empezar a utilizar dimensionamiento directamente sobre el 3D, como lo mencionó Rolando. Podemos observar cómo yo puedo generar dimensiones puestas directamente sobre el 3D para que éstas me rijan la distancia a la cual se encuentra, ¿no? Por ejemplo, aquí automáticamente me dice que hay una distancia de 25.4. Nuevamente, yo recuerdo que el cambio que yo necesito es de 45 y el cambio se hace de manera automática. No necesito estar esperando regeneraciones de otros modelos. Synchronous Technology también me ayuda a generar restricciones geométricas
dentro de mi proceso de 3D, por ejemplo, generar coplanaridad entre caras, que yo desconozco cuál es el tiempo en el cual fueron construidos. Simplemente selecciono que estas caras sean coplanares y el cambio se hace de forma automática. Si yo realizara algún cambio, por ejemplo, en esta construcción, podemos observar cómo estas reglas de diseño o estas restricciones geométricas que yo he establecido se mantienen y las caras generan el cambio de forma automática. ¿Sí? Podemos observar que no hay tiempo de regeneración o no hay tiempo perdido al momento de estar cambiando nuestras geometrías. Nuevamente, también para bajar o para hacer un nivel más bajo esta superficie, vamos a hacer uso ahora de este volante de manejo que mencionaba Rolando en su presentación. Simplemente nosotros seleccionando una cara podemos nosotros mover o hacer movimientos dinámicos y directos sobre nuestra geometría. Por ejemplo, aquí son 10 milímetros lo que necesito agregar y podemos observar cómo nuevamente el cambio es de forma instantánea. No necesito saber cuál es la característica que fue construido, simplemente genero el cambio dentro de mi modelo. Por último, pues bueno, aquel cambio que en una forma tradicional no nos resultó, ahora pues simplemente con Synchronous Technology nuevamente, únicamente seleccionando la cara y haciendo uso de de nuestro volante y de nuestra tecnología síncrona, puedo tomar la cara y modificar el ángulo en el cual se encuentra nuestra geometría. Podemos observar cómo el cambio va siendo de forma dinámica e instantánea, respetando absolutamente todos los filos, todos los redondeos que se encuentran dentro de mi geometría. Simplemente yo selecciono los grados que yo deseo agregar a mi geometría y podemos observar cómo el cambio se genera de forma automática sin tener ningún tipo de característica o ningún tipo de geometría perdida, porque el cambio está siendo directo, está siendo fácil y está siendo de forma completamente interactiva con el usuario. Muy bien, bueno, esta es la presentación de estas diferencias, de esta forma en la cual los cambios de ingeniería pueden ser muchísimo más simples, muchísimo más rápidos con ayuda de Synchronous Technology. Entonces, regresamos a la presentación de Rolando. ¿Cómo no? Bueno, pues estamos viendo que es realmente increíble cómo es posible que vivimos la comparación de cómo de un modelo no síncrono a un modelo síncrono se pueden tener bastantes ventajas en ese momento. Continuando con la presentación y para finalizar con las ventajas de Solid Edge, diciendo que es mucho más fácil de aprender, es correcto, la interacción es directa, tenemos una interfaz gráfica y ustedes la pudieron ver, una interfaz de usuario realmente muy amable, es realmente muy intuitiva, es como si estuvieran usando cualquier otra aplicación de oficina, prácticamente, ¿no? Con iconos, etcétera, y descripciones de cada icono al momento de dar clic, ¿no? Esto hace que la aplicación sea muy intuitiva. La segunda es que sin complicaciones, sin historial, esto hace que realmente también nosotros no tengamos lleno nuestra pantalla y con eso tomemos decisiones mucho más rápidas. Al final del día, el diseño es tomar decisiones. El poder del 3D con la simplicidad del 2D. Estamos trabajando como si estuviéramos trabajando en 2D, pero con todo el poder del 3D. Esto puede hacer que nuestros diseñadores sean expertos en mucho menos tiempo. Ahora, pasando un poquito a los impactos. ¿Cuál es el impacto en el diseño de Solid Edge? Bueno, en primer lugar, el diseño acelerado hace que nuestros productos estén 25% más rápido en el mercado, como veíamos hace rato. Las revisiones más rápidas hacen que los datos de nuestros proveedores sean sin cargo, como veíamos. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos a un tercero que nos apoye con el rediseño, etcétera, ni la revisión. La reutilización de lo que estamos recibiendo por parte de nuestros clientes o algunos otros diseños que ya teníamos anteriormente
como no es como podemos reutilizar realmente y prácticamente todo, los costos bajan. Eso quiere decir que los precios de nuestros productos también y somos mucho más competitivos. Y finalmente es mucho más fácil de usar. Tenemos usuarios expertos en menor tiempo. Estos son los impactos, algunos de los impactos que tenemos en el diseño. Ahora, ¿qué pasa con mi empresa? ¿Cuáles son los impactos que voy a tener en mi empresa? Hablando específicamente de los mismos beneficios. Bueno, con el diseño acelerado, dado que estoy 25% mínimo más pronto en el mercado, mis productos están en el almacén, en la tienda, en el retail, mucho más rápido, entra el dinero más rápido a mi empresa. ¿Qué es lo que más me importa? Pues tener más ventas, más rápido, cobrar más rápidamente. Las revisiones más rápidas hacen que nuestro negocio sea recurrente, no tener downtimes, y que los tiempos básicamente se reduzcan. Entonces el negocio que tengo va a continuar y va a ser recurrente, va a ser constante. La mejor reutilización de los aspectos, el número 3 abajo a la izquierda, evidentemente va a hacer que nuestros precios sean más competitivos, como veíamos en el ejemplo anterior. Y el hecho de que sea más fácil de aprender, vamos a tener procesos ininterrumpidos. Esto quiere decir que no voy a tener downtimes tampoco en la parte del aprendizaje. Conforme voy aprendiendo, voy diseñando. Esto es una gran ventaja para nosotros las empresas que no queremos o no tenemos el tiempo, no podemos darnos el lujo de estar esperando a que mi ingeniero, a que mi diseñador aprenda a usar la aplicación y ya después de 6, 7 meses que aprende a usarla como sucede con otros softwares CADs, después de entonces ya puede empezar a diseñar. No, aquí es prácticamente al mismo tiempo. Estos son los ejemplos de algunos de los impactos tanto en el diseño como en la empresa. Pero bueno, hablando un poco de Synchronous Technology, ¿qué es este volante? ¿Para qué nos sirve? Básicamente, tenemos aquí ahora sí la presentación de lo mejor de ambos mundos. Tenemos el modelado basado en historial, que tiene sus pros y sus contras, obviamente, ¿no? Algunos de sus pros son orientado a dimensiones, es altamente automatizado y basado en funciones. Sin embargo, requiere planeación previa, es ciertamente inflexible. Y la escalabilidad es deficiente en piezas muy complejas en un momento dado. Por otro lado, tenemos el modelo sin historial, modelado sin historial, que aquí la edición es flexible, es buena escalabilidad en piezas con muchas características y la interacción es directa. Sin embargo, también tiene algunos aspectos no tan positivos como que no tiene funciones, es automatización en menor de diseño y edición débil orientada a dimensiones. Bueno, pues imagínense que quitamos todo lo que no nos funciona de uno y de otro y nos quedamos solamente con lo bueno. Lo bueno es lo mejor de ambos mundos, lo mejor que quisiéramos tener. Eso es Synchronous Technology, orientado a dimensiones, edición flexible, altamente automatizado, buena escalabilidad en piezas con muchas características, basado en funciones y la edición directa. Señores, esto es Synchronous Technology. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser más competitivos en el mercado, a ganar más dinero, que es lo que queremos al final del día. Y finalmente, por eso es Solid Edge, diseña mejor, design better. En un momento dado, lo que queremos es invitarlos a que lo prueben y tener esa experiencia de usuario con Solid Edge. Y para que no se quede nada más con lo que yo les estoy diciendo y pasarme un poquito más, un par de ejemplos más rápidamente que tiene José Luis, en aras del tiempo que tenemos ya, me gustaría pasarle nuevamente a José Luis el control para que pudiera darnos otro par de ejemplos de lo que significa también Synchronous Technology en acción. Entonces, José Luis, te paso nuevamente la pantalla, ya la tienes ahí. Adelante. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a ver nuevamente un ejemplo más de lo que es Synchronous Technology. Ahora vamos a pues a ver cómo trabaja el software o cómo podemos empezar a generar características directamente poner en un desarrollo desde cero o ir viendo cómo podemos empezar a diseñar con Solid Edge, ¿no? Bueno, primero, pues bueno, una de las grandes ventajas es lo mucho que podemos reutilizar el trabajo que vamos haciendo, ¿no? ¿Cuántas veces dentro de nuestro proceso de diseño sabemos que hay geometrías muy parecidas que podemos tomar información de algún otro lado? Sin embargo,
algunos sistemas son inflexibles a estas operaciones, sin embargo, pues tenemos que diseñarlo todo prácticamente desde cero, ¿no? Aquí nuevamente, pues bueno, voy a crear una parte la cual me va a ayudar a conectar estos dos sistemas que tengo aquí. Y pues bueno, con la ayuda de SolidEdge lo puedo hacer directamente desde un sistema de ensamble. Simplemente le voy a poner aquí el nombre de cuál es el archivo en el cual yo lo quiero generar y voy a empezar a crear y editar mi construcción. Automáticamente SolidEdge me presenta, bueno, la opción que yo tengo para empezar a hacer esta creación. Dentro de las ayudas que yo tengo dentro de SolidEdge, pues bueno, yo puedo empezar a copiar o a tomar características directamente desde mis otros geometrías o cuerpos de ensamble. Únicamente voy tocando cuáles son los filos o cuáles son las caras que yo quiero ir generando y el software pues me va a ayudar o me va a obtener estas características. Okay. Entonces, pues bueno, además pues yo tengo la opción de cualquier otro comando de diseño, como por ejemplo pueden ser generar la generación de a lo mejor de círculos en este punto. Y bien, lo siguiente que vamos a hacer es ahora podemos observar cómo estamos trabajando directamente desde un ambiente tridimensional. No necesitamos pues ninguna característica especial, simplemente nosotros estamos generando cada una de las opciones o de las operaciones que nosotros estamos utilizando directamente sobre mi espacio tridimensional. No necesito estar trabajando en ambientes en dos dimensiones. Ahora podemos observar cómo SolidEdge automáticamente me detecta regiones con las cuales yo puedo trabajar de forma empezar a generar volúmenes y empezar a generar sólidos en mi aplicación, ¿no? Nuevamente yo puedo seguir trabajando con valores, con variables las cuales se van a ir generando dentro de mi espacio. También podemos observar cómo si yo tengo perfiles abiertos, puedo trabajar directamente sobre ellos y seguir construyendo características a pesar de que sean perfiles abiertos. SolidEdge me permite el trabajo de estas operaciones. Nuevamente yo voy a seguir trabajando de forma dinámica, de forma muy interactiva con mi interfaz, la cual pues hace que también el trabajo y el aprendizaje de esta herramienta sea muchísimo más simple. Ahora, ya que yo tengo mi característica, ahora voy a empezar a reutilizar o a trabajar con operaciones que ya realicé, pues a duplicar geometrías que me sirven o que puedo utilizar para mi proceso de diseño. Por ejemplo, aquí pues nosotros sabemos que la forma más rápida para hacer una tarea siempre va a ser un copy-paste, ¿no? Entonces, simplemente podemos copiar nuestra característica y pegarla dentro de mi espacio de diseño. Simplemente nosotros seleccionamos la distancia que nosotros queremos tener y empezamos a duplicar y empezamos a trabajar de una forma más simple con mis características. Nuevamente con ayuda del volante que estábamos mencionando anteriormente, yo tengo la posibilidad y tengo la habilidad de hacer los cambios que yo vaya queriendo de una forma muy libre y muy dinámica. Simplemente yo quiero que este esté a 180 grados para tener una alineación entre estos dos componentes. Además, pues bueno, yo también tengo las posibilidades de trabajar o de hacer operaciones pues de características, como lo habíamos mencionado. Tenemos lo mejor de los dos mundos, por lo tanto, también tenemos a la mano todas estas operaciones que funcionan en un trabajo ordenado. Por ejemplo, pues bueno, voy a hacer aquí una operación de conexión entre pues estos dos sistemas que acabo de generar, ¿no? Tengo aquí, bueno, seleccionamos cuáles son las caras y podemos agregar ciertas características, como por ejemplo, operaciones de tangencia y de continuidad dentro de mi operación, ¿no? Otra cosa que también es importante, bueno, dentro de cualquier desarrollo mecánico,
Es importante tener operaciones de acabado, como por ejemplo pueden ser redondeos, el cual simplemente, pues bueno, nosotros podemos seleccionar la pieza y que automáticamente me redondee todas las caras que tiene mi modelo. O también algunos, o que me genere algunos redondeos directos, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo decir que me haga todos los fillets dentro de mi operación y a lo mejor cambiar el valor que tengo en mi característica. Bueno, creo que 40 era mucho, 4 es lo que necesito. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que es algo muy importante? Es que a pesar de que nosotros estamos trabajando con características, que nosotros estamos realizando operaciones, seguimos teniendo a la mano nuestras características o nuestras funcionalidades de Synchronous Technology, los cuales me permiten generar cambios muchísimo más rápidos. Por ejemplo, nuevamente con ayuda de mi volante de dirección, yo podemos observar cómo puedo generar cambios de forma muy simple, simplemente arrastrando las geometrías, y de forma muy intuitiva y dinámica el software responde hacia los cambios que yo estoy realizando. Por ejemplo, pues bueno, aquí hice un cambio en alguna dirección, podemos movernos en cualquier dirección que nosotros queramos, incluso generar algún cambio de un ángulo, ¿no? ¿Cuánto tiempo en nuestro proceso tradicional de diseño me involucraría generar un cambio, a lo mejor tan rápido como lo es el cambio que estamos realizando en este momento? Sin embargo, pues bueno, al nosotros estar generando estos cambios dentro de mi modelo, pues podemos observar, bueno, que esto es algo que yo me fui imaginando dentro de mi proceso de diseño. Nuevamente, pues bueno, esto es tan rápido como lo voy pensando, tan rápido como lo puedo ejecutar dentro de mi aplicación. Ahora estoy en la generación de mi ensamble. Y ahora simplemente pues voy a agregar dentro de esta pieza que yo acabo de construir algunas relaciones de ensamble, como por ejemplo, pues simplemente puedo decirle que empaten las dos caras que yo tengo dentro de mi sistema. Y también pues que haya cierta concentricidad para que quede perfectamente bien ensamblado y como yo lo necesito dentro de mi modelo. Ya que está ensamblada mi geometría, pues ahora tengo que acomodarla o tengo que posicionarla de cierta forma para que empiece a ser, o tenga, se adapte a mí, pues a la conexión en la cual yo la necesito. Nuevamente con Synchronous Technology yo puedo rotar o puedo generar la posición en la cual yo la quiero tener. Y me acerco a donde yo la quiero posicionar. Ya que yo tengo una posición cercana a donde yo lo quiero establecer, me doy cuenta que pues esta geometría no adapta o no se conecta como yo lo deseo. Sin embargo, pues bueno, rápidamente yo puedo entrar a hacer la edición de mi modelo y hacer los cambios que yo necesito para que esta geometría se adapte hacia mi construcción. Ahora simplemente, bueno, cambio y empiezo a realizar algunas características, como por ejemplo pueden ser de coplanaridad. Yo puedo utilizar relaciones de coplanaridad directamente entre mi modelo y funciones directamente en otros elementos del ensamble. Por ejemplo, selecciono directamente la cara a la cual yo quiero que se adapte y el software va a irse acomodando automáticamente pues hacia las necesidades de mi diseño. También nuevamente puedo hacer una restricción de concentricidad dentro de mi modelo. Y nuevamente el software me ayuda a que este diseño vaya quedando adaptado y vaya quedando exactamente como yo así lo necesito. Bien. Ahora termino, salgo de la edición de mi modelo y puedo observar que en el nivel del ensamble
yo ya tengo la geometría adaptada exactamente como la necesito para tener mi proceso de diseño terminado y exactamente en el lugar en el cual yo lo requiero. Entonces aquí, pues bueno, podemos observar rápidamente cómo la construcción de una geometría que parece compleja, que parece que requiere muchísimos cálculos y muchísima interacción con diferentes variables, no lo es con Synchronous Technology, puede funcionar y podemos trabajar tan rápido como lo vamos pensando, tan rápido como lo vamos ejecutando. Bien, entonces rápidamente vamos a hacer un pequeño ejemplo para demostrar o para que nos quede un poquito más claro qué es lo que es Synchronous Technology. Y para esto a mí me gustaría contar una pequeña historia al respecto de cuál es el trabajo normal dentro de un proceso de diseño, ¿no? Para hacer un resumen rápidamente de lo que hemos visto. Supongamos que nosotros hemos trabajado en un proyecto durante mucho tiempo, en el cual, pues bueno, hacemos todo nuestro mayor esfuerzo para generar nuestro diseño exactamente como lo requiere el cliente, y pues bueno, tenemos una construcción de un modelo que ya está listo para cocinarse, ¿no? Que ya está listo para entregarse. Sin embargo, de último minuto, tenemos una retroalimentación del cliente y simplemente nos dice, creo que este modelo que tú me estás generando está muy bien, me gusta, sin embargo, creo que estos botones están muy grandes para lo que yo necesito, ¿no? Pues bueno, como yo estoy trabajando en un modelador paramétrico, pienso que es fácil editarlo, simplemente me voy hacia las entrañas de mi característica y como yo lo generé, yo sé que tuve alguna inteligencia dentro de mi modelo, por lo tanto yo sé que existe una variable la cual puedo cambiar rápidamente y al momento que yo la cambio, obviamente tengo que generar el cambio. Y me doy cuenta que este cambio ha generado un caos dentro de mi diseño, ¿no? Es una completa pesadilla la cual no sé por qué este cambio me está alterando, cuál es la relación que hay entre un proceso diferente de mi diseño, ¿no? Pues bueno, en este caso, cuando llegan estas pesadillas donde nuestro diseño se cambia completamente, se altera totalmente, pues, la intención original de diseño, lo mejor que podemos hacer es aplicar el comando de control Z para regresar a como estábamos anteriormente, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Es esta tecnología que es Synchronous Technology. Simplemente voy a cambiar todo mi diseño a un modelo síncrono que no sea basado en historial y ahora puedo observar cómo los cambios los voy a realizar tan rápido como yo así lo deseo, ¿no? Simplemente yo tengo que seleccionar cuál es la cara que yo necesito realizar el cambio, tomo la variable que automáticamente me genera o que automáticamente me presenta mi diseño, cambio el diámetro que yo requiero, automáticamente se ajusta mi diseño y el cambio se hace de forma adecuada. Todo esto pues, simplemente es porque estamos trabajando con una tecnología que nos permite o que nos ayuda a generar los cambios tan rápido como los imaginamos y podemos terminar nuestro proyecto felices y contentos e irnos a casa a tiempo, ¿no? Entonces, con esto terminamos la presentación de SolidEdge. Paso nuevamente la presentación hacia Rolando Hermida, porque tenemos algunas sorpresas todavía que presentarles. Es correcto, José Luis. Muchísimas gracias. Oye, pues muy ad hoc el ejemplo de la galletita de jengibre ahora que viene Navidad. No esperamos que nos pase eso ahora que estamos cocinándolas, ¿verdad? No sé cómo vieron. La verdad es que está muy interesante. Ya estamos empezando a recibir un par de preguntas. Ahorita las vamos a contestar. No sin antes, quisiera nada más concluir con dos promociones muy importantes. Esperamos que de verdad les haya gustado mucho esa presentación. Tenemos una promoción sumamente agresiva para México. Estamos hablando exclusivamente ahorita de México. Ahorita les doy la de Sudamérica, pero para México. Tenemos el 50% de descuento en licenciamiento Premium y Classic de Solid Edge. Es decir, ustedes solamente van a pagar la mitad de lo que cuesta la licencia. Esto incluye también el 50% de descuento en el mantenimiento por un año.
Con esto les quiero decir que realmente van a pagar la mitad, tanto en licenciamiento como en mantenimiento, una extraordinaria oportunidad que es válida solo hasta el 21 de diciembre. Entonces, si queremos tener y aprovechar esta promoción, que muy probablemente, y de verdad se los digo, no se repite el año que entra, hay que aprovecharla de una vez. Es válida solo hasta el 21 de diciembre. Está limitado a 4 licencias por empresa, ya sea 2 Premium o 2 Classics, o 3 Premium y 1 Classic, o 4 Classic o 4 Premium, no importa, pero está solamente limitado a 4 licencias por empresa. No aplican otras promociones o descuentos. Es válido solo en México y el descuento se aplica sobre el precio de lista publicado que tenemos actualmente. De verdad que yo los exhorto a que aprovechen esta oportunidad importante de descuento y pagar realmente muy poco por el software. Desafortunadamente, cuando Daniel compró su software no teníamos esta promoción. Ahora imagínense si él logró que en 90 días tener prácticamente el retorno de inversión de la licencia de Solid Edge gracias a un proyecto con un solo cliente. Imagínense con un 50% de descuento en cuánto tiempo vamos a tener el retorno de inversión de Solid Edge nosotros, ¿no? O ustedes en este caso, así aprovechan esta promoción. Yo realmente los invito a que lo hagan. Ya tenemos realmente todos los elementos para tomar una decisión y hacerlo. Ahora, ¿cuál es la promoción que tenemos lista también para América del Sur? Con Solid Edge, usted es premium. ¿Esto qué quiere decir? Que en la compra de Solid Edge Classic, usted recibe gratis el upgrade a Solid Edge Premium. Hay una diferencia aproximadamente de unos $2,000 entre una licencia Classic y una licencia Premium, que es básicamente el ahorro que se están llevando ustedes a la hora de que deciden comprar Solid Edge Classic y recibiendo Solid Edge Premium. Es una oferta válida solo en el territorio de América del Sur, o sea, en su zona. Es válida, esta sí es válida solo hasta el 20 de diciembre, no el 21, esta es solo el 20 de diciembre. El descuento se aplica sobre el precio de lista publicado, igualmente que la otra promoción. No aplica con otras promociones. Y la compra del mantenimiento, en este caso, no es obligatorio, ¿no? Como no lo es. Sin embargo, es altamente recomendado. En caso de que se deba contratar el mantenimiento, el mismo deberá ser correspondiente a Solid Edge Premium. Es decir, si ustedes compran la licencia Classic y se hace el upgrade a Premium, también se tiene que comprar el mantenimiento a Solid Edge Premium, que realmente les digo que no hay gran diferencia en eso. Entonces, estas son las dos promociones que tenemos preparadas para ustedes en este caso. Y bueno, vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas. Y trataremos de responderlas prácticamente todas. Bueno, la primera es, nos felicitan, muchísimas gracias. La verdad es que les agradecemos mucho también su presencia. Me preguntan cuál es el precio de una licencia premium. Miren, todo depende también de los módulos que usted vaya necesitando y las necesidades de diseño, etcétera, etcétera. Pero está aproximadamente en unos $7,000 y pico, más o menos la licencia premium. Como le digo, todo depende de las necesidades y de los módulos que vaya necesitando. Nunca es un precio así fijo que digamos, pero más o menos está aproximadamente en eso. Entonces, a eso réstele el 50% si está hablando también de Estados Unidos, del territorio mexicano. Eso es aproximadamente lo que costaría. Y en caso de si está usted en Sudamérica, bueno, pues compra la Classic, que cuesta $2,500 y se lleva por eso de precio la licencia premium, ¿no? Esa es una de las preguntas. Ahora, tenemos aquí otra pregunta también muy interesante para en esta ocasión. Es para José Luis. José Luis, te abro el micrófono para preguntarte. Me preguntan, ¿con Synchronous Technology es posible trabajar archivos de 2D viniendo precisamente del software 2D que se utiliza más constantemente en todos y que todos sabemos cuál es? José Luis, ¿hay posibilidades de que se pueda trabajar un archivo de 2D, convertirlo a 3D con Synchronous Technology o con Solid Edge? José Luis, ¿me escuchas? Parece que... Ah, ok, perdón, estaba mi micrófono en mute. Ah, ok.
Sí, bueno. Sí, la pregunta Sí, bueno, era esa, ¿no? mencionaba. Por mucho tiempo el CAD en 2D fue un estándar. Sin embargo, pues sabemos que todo en este mundo ha cambiado de forma rapidísima. Por lo tanto, pues nosotros también, como una plataforma diferente, tenemos que considerar o tenemos que tener en cuenta que hay muchísima información la cual ya se encuentra generada en un archivo en 2D. Solid Edge tiene módulos específicos que nos ayudan a migrar toda esta información que nosotros tenemos en 2D, convertirla en 3D y, pues bueno, ya que nosotros la tenemos en un ambiente tridimensional, podemos trabajar con esta tecnología de Synchronous Technology para pues generar más características, realizar cambios, poner dimensiones dentro de mi sistema tridimensional, lo cual va a ser pues también que esta transición sea muchísimo más simple y muchísimo más intuitiva. Muy bien, tenemos otra pregunta muy interesante también. Fíjate, ¿qué ventajas significativas tiene Solid Edge sobre su principal competidor, que también es un software 3D? Ya sabemos cuál es, ¿no? Ok, bueno, como lo hemos estado mencionando, como lo hemos estado haciendo comparativamente dentro de esta operación, obviamente trabajar en un sistema 3D ya es una gran ventaja comparado con un 2D. Sin embargo, observamos cómo el principal competidor de Solid Edge trabaja con un modelador trabajado basado en historial, ¿no? Lo cual requiere una planeación previa, requiere mucha generación de características. Sin embargo, Solid Edge cuenta con esta tecnología que se llama Synchronous Technology, lo cual es una tecnología única de Solid Edge, con la cual, pues bueno, todos estos cambios de ingeniería, todas estas ejecuciones de estas órdenes del cliente resultan muchísimo más simples, muchísimo más rápidas, ¿no? Esto es algo, es un diferenciador y es una tecnología que únicamente van a encontrar en una plataforma como lo es Solid Edge con Synchronous Technology. Excelente. Aquí tenemos otra pregunta. Esta es un poquito ya entrando también un poco en la parte del ensamble. ¿Qué tan, a ver, déjame ver si entiendo la pregunta, qué tan complicado o hasta cuántas piezas de ensamble se pueden manejar, así es como lo entiendo yo, en Solid Edge? Ok, bien, aquí pues bueno, una combinación entre el hardware y el software. Sin embargo, pues no hay un límite en el cual nosotros podamos tener un bajo rendimiento, ¿no? Podemos observar cómo, pues bueno, en la presentación que tenemos ahorita en pantalla es un elemento, es un camión, es un camión de volteo, no sé exactamente qué sea lo que estemos viendo. Sin embargo, es una geometría que tiene miles de piezas, no son ensambles con miles de piezas únicas, la cual Solid Edge es una de las grandes ventajas que maneja, ¿no? El manejo de estos ensambles masivos con los cuales no tiene problemas al momento de estar generando la operación, ¿no? Obviamente depende también mucho de la calidad o de la cantidad de hardware que tengamos disponible, pero Solid Edge, también una de las grandes ventajas que maneja en contra de la competencia es el manejo de estos ensambles masivos. Excelente. Es una excelente pregunta y gracias, José Luis. Bien, me siguen preguntando de costos. Yo no quisiera darles costos ahorita, dado que no conozco sus necesidades en particular. No tengan pendiente. De todas maneras, vamos a ponernos en contacto con ustedes para que un representante, un socio de negocios nuestro, los contacte inmediatamente y les pueda dar ahora sí los costos ya de acuerdo a sus necesidades. Pero hay una pregunta que sí me interesa mucho contestar y es, ¿qué tipo de capacitación o de instrucción se recibe al comprar Solid Edge? Bueno, aquí tiene dos respuestas. Una, bueno, el tipo de capacitación o de instrucción va de acuerdo al paquete que le compren a nuestro asociado de negocios o al vendedor que le haga la venta. Se puede contratar un curso, etcétera. Y la segunda respuesta que tiene esta pregunta es,
Es tan sencillo de usar que de verdad, bajando la prueba de los 45 días, me parece que con eso van a ustedes a familiarizarse tanto con la aplicación que va a ser importante que tomen en cuenta si van a necesitar una capacitación. Evidentemente sí, ¿no? Pero realmente va a ser muy breve, seguramente. Algo que me gustaría Sí. agregar rápidamente aquí, Rolando, es SolidEdge cuenta con tutoriales y absolutamente todo lo que tengamos que aprender con respecto de la plataforma instalado con el software, lo cual son tutoriales muy interactivos, muy fáciles de utilizar, con ejemplos, con geometrías para realizar las actividades. Y también hay un amplio surtido de entrenamiento en línea al cual podemos tomar y que esta forma de trabajo sea de autoestudio, ¿no? Nosotros vimos una plataforma que es una plataforma muy parecida a Microsoft. Nadie en la vida ha tomado un curso de Microsoft. Sin embargo, todos sabemos usarlo. ¿Por qué? Porque es una plataforma intuitiva, porque es una plataforma que nos permite investigarle y jugarle con el software hasta nosotros poder trabajar como queremos hacerlo, ¿no? Excelente. Obviamente, la capacitación presencial es importante porque pues hay una forma más rápida de aprender. Sin embargo, puede ser sobre demanda, ir aprendiendo los módulos que necesitamos, toda esta información y todos estos tutoriales y entrenamientos se encuentran incluidos con la compra del software. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta que tiene que ver con chapa metálica. ¿Cómo es SolidEdge para trabajar con chapa metálica en cuanto a las propiedades de edición, ya que la mayoría de los softwares son más avanzados en el módulo de edición de sólidos que en los de chapas metálicas? Ok, bueno, esto es importantísimo, no pierdan este detalle de los siguientes webinars que vamos a estar presentando. En nuestro siguiente webinar en específico, presentaremos el diseño directo sobre sheet metal o sobre chapa metálica, en el cual vamos a observar cómo lo que vimos, cómo la tecnología de síncronos tan simple y tan intuitiva, cómo lo podemos hacer en la parte de modelado de piezas. En sheet metal es impresionante, es muy simple la forma de usar, es muy interactiva y muy intuitiva también en la parte de sheet metal, ¿no? Aquí sí, los voy a dejar un poquito con la cosquilla para que se conecten con nuestro siguiente webinar. Sin embargo, les puedo asegurar que esto que vieron en la parte de modelado es exactamente igual en la parte de chapa metal. Excelente. Mira, aquí tenemos una pregunta bien interesante. ¿Se pueden utilizar la tecnología del Synchronous Technology para modificar un modelo en 3D que se generó a partir de un escaneo en 3D, de un escáner en 3D? Y obviamente estos modelos son sin historial. Bueno, aquí hay diferentes respuestas, ¿no? Si el escaneo viene en un archivo nativo de sólido, como lo es un IGES o un STEP, lo vamos a poder modificar tan rápido y tan fácil como vimos en la presentación, ¿no? Porque una de las grandes ventajas de Synchronous Technology es que no necesitamos un historial, no necesitamos saber cómo fue construido el modelo. Simplemente trabajamos directamente sobre el modelo, ¿no? Esto obviamente nos ayuda a que Synchronous Technology pueda ser una interfaz multicad, ¿no? Nosotros podemos trabajar con cualquier cantidad de geometrías que vienen importadas, pero obviamente lo único que importa es la representación geométrica de nuestra pieza, sin saber cuáles fueron las medidas, cuáles fueron cada una de las operaciones que fueron utilizadas para su construcción. Excelente. Y ya la última pregunta, porque estamos muy, muy sobre el tiempo. La verdad es que les agradecemos mucho el interés. Sigue la gente aquí con nosotros. Les agradecemos mucho. La última pregunta es, ¿puede realizarse análisis transitorio térmico y estructural en SolidEdge? Sí, de hecho, la licencia premium a partir de SolidEdge con ST5. Ahora ya podemos tener análisis térmico y estructural incluso dentro de un ensamble, ¿no? Nosotros podemos hacer el análisis que presentamos dentro, o que presentó Micio dentro de su presentación, también puede tener un efecto de la temperatura al momento de estar haciendo el análisis, incluido dentro de nuestra licencia premium. Perfecto.
Muy bien, José Luis, te agradezco mucho, Daniel, te agradezco muchísimo y a todos ustedes también en todos los países que nos están visitando el día de hoy. Esto rompe completamente cualquier frontera y por supuesto que rompe también todas las fronteras tecnológicas con Solid Edge y Synchronous Technology. Estaremos en contacto con ustedes. Si tienen de todas maneras alguna duda o inquietud con respecto a precios, etcétera, tengan por seguro que nosotros nos vamos a comunicar con ustedes lo antes posible, quizás esta misma semana inclusive, para poder comprender un poquito más cuáles son sus necesidades en términos de solidez. Yo, a nombre de Siemens PLM Software, Rolando Hermida, les agradezco muchísimo su asistencia y esperen también los próximos webinars. Tenemos ya el próximo, el 28 de enero. Seguramente van a recibir la invitación oportunamente para que se puedan inscribir. La verdad es que les agradezco muchísimo. Nos mandan también muchas gracias de Argentina, gracias. Y bueno, pues que pasen una muy buena tarde. Gracias.